Muy buenas noches y bienvenidos a La Placita en este viernes desde Telechipiona para Sol Televisión, un programa que abrimos hoy con una interesante travesía a nado de 34 kilómetros de Chipiona a Matalascañas que realizaba Julio Alcedo, una travesía a beneficio de Avis. Nos hemos venido a la playa de las Canteras porque aquí en Los Corrales, en el restaurante que está a mis espaldas, uno de los grandes restaurantes de nuestra localidad aquí de Chipiona, vamos a dialogar con Julio Alcedo, ese nadador que ha hecho 11 horas nada más y nada menos que de natación dentro del mar y todo a beneficio de la asociación ADIS. Aquí le van a entregar ese dinero recaudado a esa asociación, pero antes hemos querido acercarnos a uno de los ricos manjares que nos da el mar, como son los pescados, y en este caso a una grandísima, grandísima corvina de 42 kilos. Véanla, acaban de llegar aquí, la están preparando para degustarla en Los Corrales. Vamos a verla y después empezamos con nuestros protagonistas. Bueno, después de haber visto esa maravillosa corvina tan enorme que aquí van a preparar en Los Corrales, como ellos solamente saben, el amigo Lolo Cascarilla, al que agradecemos que nos haya abierto las puertas de este su restaurante, que aquí, bueno, con esta vista al mar preciosa que tenemos y ese buen pescado y ese buen marisco que tenemos por aquí. Así que esa corvina va a ser degustada por aquí. Vengan ustedes y pruébenla, porque está acabadita de traer, fresquita, fresquita, con 42 kilos de peso, casi nada. Pero no nos traía la corvina aquí, nos traía una entrevista con Julio Alcedo, pero mira por dónde las coincidencias de la vida. Julio, muy buena. Muy buena. Acércate al micro. Digo que mira por dónde hemos visto esa maravilla que sí, nos da el mar, sí. Ese pescado estupendo, en el mar en el que tú te has metido, sí. Y no sé cuántas corvinas por ahí debajo se habrán cruzado, ¿verdad? Bueno, la verdad es que en esta travesía nunca me ha pasado. Sí. Vimos tres delfines. Ah, tres delfines. Sí, sí. Como que también eran de un tamaño considerable. Bueno, Julio Alcedo, por si ustedes no lo recuerdan, aunque hace poco estuvo con nosotros, ha sido el encargado de hacer ese reto grandísimo de una travesía desde Chipiona hasta Matalascañas. Han sido, ¿cuántas horas fueron al total, Julio? Pues al final, vamos, yo tenía previsto emplear entre 8 y 10 horas y se puso en 11 y no... 11 horas. No pudimos terminarla. No se pudo concluir. No. Bueno, pero fíjense, 11 horas metido en el agua el tío. Bueno, esa travesía que él hizo a beneficio de la asociación ADIS, que por eso están con nosotros aquí Kiko y Curro, a los que le damos los buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Los Corrales. Bueno, pues cuéntanos un poquito, porque teníamos la previa de cómo se preparaba todo, cómo te habías preparado, habías entrenado, te habías mentalizado, sobre todo, Julio, y te cuadró un día que no fue muy bueno, ¿verdad? Pues la verdad es que no. Yo me llevé mirando el tiempo un día antes, por lo menos si no lo miré 14 veces, no lo miré ninguna. Y aún así, no eran las previsiones que te marcaba en lo que estuve viendo, en las páginas que estuve viendo. Y aparte, se complicó la cosa cuando estábamos ya llegando allá a Matalascañas, porque el mar estaba malo cuando salimos, pero ya cuando estábamos llegando y tenía el pueblo ya casi al alcanzarlo, nadaba una hora y avanzaba 300 metros. Cuando yo prácticamente en una hora puedo hacer 4 kilómetros y las condiciones también. Fíjate. Y ya se hacía de noche y ya pues yo y mi equipo lo decidimos y como el barco no llevaba focos tampoco y eso había que echarle unas 3 o 4 horas más, siguiendo el viento como estaba, que podía soplar más fuerte, en fin.
que era necesario darlo por concluido. Que bueno, de todas formas, lo has hecho casi, ¿no? Porque sí, has estado muy cerquita. El tema del tiempo de la mar picada también te ha influido en que te hayas retrasado más de lo que tú en principio preveías, demasiado. Sí. Y después el agotamiento ha tenido que ser tremendo porque te metiste a las 9 de la mañana aquí en Chipiona. Sí, a las 9:20. Con un buen recibimiento, por cierto, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que había gente que yo no me esperaba que llegaran por allí. Uh-huh. Gente que hacía años que no veía. Y por lo visto, por los medios, por los carteles que se pegó por el pueblo y eso, pues aparecieron por allí. Pero sin embargo, gente que me dijeron que iban a estar por allí no aparecieron porque tendrían compromisos. Claro, fue un sábado de muchos compromisos, como habíamos dicho, y nosotros que queríamos haber hecho también el seguimiento fue imposible, teníamos otras tareas también. Pero bueno, lo importante es que el reto que te marcaste de recaudar fondos para esta asociación se ha cumplido también y ha colaborado mucha gente, ¿verdad? Incluso gente que estaba allí. Sí, sí. Vamos, yo en el cartel puse que con 3 euritos por ahí me podría acompañar la salida. Nadadores, tanto nadadores como gente con piragua, gente que iban solo a ver, que cada uno que aportar. Eran 3 euros en un principio, pero unos pusieron más, otros no pusieron nada, en fin. Entre todo, algo más recogió. Bueno, y después casas comerciales, como es el caso de aquí donde nos encontramos, ¿verdad? En los corrales que te echaron una mano. Sí, los corrales, vamos, yo tengo que agradecer mucho a los corrales, al bar restaurante Los Corrales, al Hotel Chipiona. El Hotel Chipiona jamás me ha puesto una pega. Uh-huh. A ellos les tengo que agradecer bastante también. Antonio Andrade, la unidad móvil Equina, ¿no? Un veterinario de aquí de Chipiona, muy conocido. Los hermanos López Montalbán, de Flores. Uh-huh. Y Sport Cube, los que gestionan la piscina municipal, ¿no? Sí. Que también se implicaron. Sí. Bueno, pues después de esta experiencia, cuando ibas en medio del agua, ¿cuáles han sido tus momentos más? ¿Qué se piensa cuando se va, además en contra de lo que uno pensaba, pues, a lo mejor, de tener la mar tranquila para poder hacer la prueba? Pues yo te puedo decir que en 11 horas piensas muchas cosas. Sí. Te vienen cosas, imágenes. Te tranquiliza, llega un momento que tienes una situación de comodidad que es un poco peligrosa también, porque olvidas un poco dónde está, dónde en el medio que está haciendo esta proeza. Claro, que no es una piscina, que estamos en medio del mar, que sí, hay nada, ilusión, a última hora un poco de impotencia, porque yo veía el pueblo ahí muy cerca y digo, con todo lo que vengo arrastrando detrás, ahora que ya lo toco casi, no voy a poder hacerla. Pero, en fin. Ahí no manda nadie. No. En el mar. En el mar no manda nadie, no, seguro. Y lo puedo asegurar. Y esto te va a servir también, Julio, para también próximos retos que te marques y para propio entrenamiento tuyo. Saber que ante la dificultad que has tenido, bueno, pues si la cosa se te da bien en cuanto a la meteorología, pues la verdad es que la prueba la superarías como tenías previsto. Bueno, yo pienso que sí. Lo que me vale es lo que tú has dicho, que en el camino se aprende mucho. Claro. En el camino, y si es en contra, aprendes mucho más. Yo las travesías que había hecho hasta entonces, todas me habían salido bien, el tiempo había cuadrado bien, exceptuando corrientes y las cosas que tú prevés que va a pasar. Pero como he hecho ninguna, aparte de la distancia que era, pues el tiempo en contra desde que salí me ha machacado mucho físicamente. Y nada, y lo positivo es que batí mi récord de horas en el agua. Ajá. Y de distancia. 11 horas metido dentro del agua. ¿Y cuando tú llegas, qué haces, Julio? Cuando llego. Cuando llegas ya a subirte al barco, bueno, llegas a Chipiona en realidad, ¿qué haces? Ah, bueno, pues yo me llevo comentando un poco y pensando, hablando con los compañeros que vienen en el barco. ¿No caes rendido en la cama? Pues no te creas, porque de está tan cansado. No puedes ni dormir porque no te puedes mover. Eso es verdad. Y ese comentando, y tú mismo, contigo mismo, pensando en qué cerquita has estado, qué cerquita. En fin, no hay que darle más vuelta. No hay que darle más vuelta, hombre, claro que no. El objetivo que era ayudar a esta asociación se ha cumplido, el tuyo también. Dime. Perdona. Tengo que agradecer al Club de Vela de Chipiona también, que se me olvidaba, porque he hablado de los patrocinadores y eso. El Club de Vela de Chipiona se ha portado genial. Genial, porque no tenía barco a 2 días antes de... ¿Es verdad?
a dos días antes de la prueba. De la prueba. Viendo en la entrevista previa, ¿verdad? Sí, y llamé al club de vela y ellos en un principio me iban a ayudar, pero para los nadadores que venían en por la orilla, para que se quedaran con ellos, yo ya seguía con mi barco. Pero se lo comenté que no tenía barco, en fin, me dijeron que no había problema ninguno. Que me ponían a un chico que aparte es un campeón de España, como Eduardito Bueno. Al final. Y estuvo conmigo, vamos, y se portó como un campeón. Y nada, agradecer mucho al Club de Chipiona, que siempre también que se le llama para una de estas cosas, ayuda bastante. Está ayudando, claro que sí. El Club de Vela siempre presente, el Club de Actividades Náuticas Deportivas, Escuela Municipal de Vela de Chipiona, siempre está dispuesto a echar una mano en todo lo que sea. Ahora están con el tema de, y bueno, que lo hemos visto también en nuestro programa, y lo veremos hoy, de precisamente de la vela escolar, que es tan importante los pequeños empezar y a iniciarlo en ello. Eso será otro reportaje. Pero ahora vamos a darle el micrófono a Curro. Curro, que te van a hacer entrega ahora mismo de esa dinero, cantidad que han recogido, que tú también recogiste algo en la salida, me han dicho, ¿no? El Kisco en la salida. El Kisco, ¿no? Sí. Kisco, te dieron a ti... El tesorero fuiste tú, ¿no? Te dieron ahí dinerito. Sí. Bueno, eso hay que invertirlo bien, que ADIS necesita, la asociación ADIS, a donde va a ir a parar este dinero, necesita ir recaudando fondos, que yo sé que ya tu padre tiene preparado unos festivales extraordinarios para este año. Ya me dijo él que me lo iba a confirmar cuando se vayan dando, ¿no? Cuando se vayan dando. Vamos a ir esperando poquito a poco. Pero ahora supongo que Kisco pues también querrá agradecer al gesto también de Julio, ¿no? Un agradecimiento. Yo estuve allí con el Kisco. La mañana estaba la mami bravía, que el Kisco no se bañó, ¿eh? No se bañó. No, porque no estaba el tiempo para eso. Pero la alegría que transmitieron los que acompañaron a Julio, sí, era impresionante. Sí, palabra, ¿no? Los que estuvimos allí lo pasamos porque era transmitía mucha alegría a todos los que estábamos allí. Todos iban con muchas ganas. Todo con mucho compañerismo, como hace tiempo que uno lo ve. Palabra, todo el que, por lo menos yo lo sentí así de esa manera, todo el que acompañó a Julio iba con mucho compañerismo. Muy y bien. Mucha alegría. ¿Iba bien acompañado entonces Julio? Sí, la verdad que sí. La verdad que se portaron como campeones. Tanto los que nadaron como los que estuvieron allí en la playa. Que estuvieron viendo hasta que me perdí por el horizonte, los piragüistas, en fin, todos se portaron genial. Y para mí, vamos, yo en ninguna travesía he tenido tanto público, y ya te digo, gente que yo no me esperaba que aparecieran por allí. Había mucha expectación, era lógico, había mucha expectación porque era una prueba importante. Son y muchas, después transmitía mucha alegría entre los que estuvo allí, palabra. Sí, esos ánimos que le sirvieron a Julio para enfrentarse a la adversidad de cómo estaba la mano. Tranquilo, que la travesía lo hay que hacerla. Para el año que viene, otro año, los haremos con más tiempo y habrá más cositas. Que no pasa nada, no, ya no. Cuando la mano le coja mejor, pues se llegará, ¿no? Porque el reto está ahí, ¿no? ¿O qué? A ver, hoy día te diría que no, porque quedemos muy hartos de la travesía, pero... Con lo cabezota que soy... Tú eres muy terco. Si no es esta, es otra, o algo tendré que hacer seguro. De un año para otro ya iré preparándome. Lo que pasa es que la playa es muy imprevisible. La playa, tú, por ejemplo, cuando hicimos el cartel, yo marqué el día 15, pero por más o menos las mareas que había, digo, en ese tiempo más o menos puede echar el agua buena, puede. Pero ya te digo que... Y eso cambia de un día para otro. Bueno, pues vamos a entregarle... El sobrecito al amigo con la recaudación. Aquí está para Kisco. La mano, no en pie. La mano, eso es, lo ponemos de pie todo. Venga, ahí está la gente de ADI que recibe el Kisco. Mira lo contento que se ha puesto, ¿eh? La risa que le ha entrado cuando ve dinero, ¿eh? La gente no es tesorero. Le hace falta, hombre, que le hace mucha falta. Que ellos, si no hace nadie nada, pues. Hoy sí no hace falta. Hoy mismo veníamos para acá, vino con bulla y una señora, dos señoras lo llamaron, sí, porque en Las Aras acaba mañana el colegio también. Ellos acaban hoy esta tarde, mañana por la mañana. Y yo le he dicho, es que si tuviéramos todos los que tienen discapacidad apuntar a la asociación, tal vez tuviéramos un colegio para verano, aunque fuera mediodía. Ya, o sea que hace falta apuntarse. Hace falta apuntarse para nosotros poder gestionar una cosa. Ya vemos 30 y tantos, por si bien. Por desgracia vemos por lo menos 100 en Chipiona. Pues ya hacemos ese llamamiento desde aquí. Aprovechamos, Curro, a todas las personas que tengan en su familia personas con discapacidad, que con alguna discapacidad, que se apunten a ADI, que se apunten a esta asociación y que, bueno, a lo mejor gracias a ese número grande hay un colegio de verano también, como tú dices. De verano, porque tendríamos, hombre,
las personas demos más apoyo tendremos. Claro. Y tendríamos, por ejemplo, por la mañana o por la tarde, hasta que tuvieran los niños, que fuera a mediodía de colegio. Oye, ¿y dónde hay que ir a apuntarse todo eso, a informarse? Por si nos está viendo alguien que necesita o que quiere, sí, gente que venga a lo mejor incluso en temporada de ahora, de verano. A cualquier padre de nosotros, a mí, a la Lola, a cualquier padre de nosotros. A cualquiera de la asociación, ¿no? A cualquiera de la asociación, incluso a ti, te puedes llamar. Bueno, también, también. Y a mí saben dónde localizarme, en la tele, en la radio, me pueden ver. Claro. Y nosotros le damos el teléfono de Curro y ya se ponen en contacto con él. Y que se apunten. Y que se apunten, porque es verdad. Hay niños que se apunten en todo sitio, pero hay niños que los padres ya... Están muy grandes y ya es otra cosa. Claro, y es mejor que en verano pues tengan también sus horarios horario y sus actividades veraniegas, en fin. Ah, que ellos juntos disfrutan mucho. Claro. Si es como se lo pasan están bien. Deseando, los mayores están deseando, más que los chicos, que llegue la hora. Que llegue la hora para pa juntarse, ¿no? No, y claro, verdad. Y ahora acaban en... ¿A ti te gusta el cole, no? ¿Eh? Háblame al micro. Bueno, Julio, pues muchísimas gracias. Gracias a gente como ustedes, vamos nosotros para adelante. Para bueno, pues ahora hay que contribuir con las actividades que vengan, lo de los caballos y lo de la sevillana, todo lo que se vaya a ser, lo de José Mercedes. Lo de José Mercedes va a ser para el mes de julio. Todo eso. Y lo de los caballos el 17 de agosto. Eso estaba confirmado, el 17 de agosto. Bueno, pues la próxima cita con nadie, me parece. Antes no hay nada, ¿no? Antes del 17. No, por el 17 de agosto. No, habrá antes, para último de julio. Ah, verdad, verdad. Ah, sí, lo de julio, hombre, que estamos hablando de Merced. Que ya el Quisco ha hablado con José, ¿no? No ha hablado todavía. Tú hablaste, pero no le confirmaste. Sí, él a escondidas hace sus negociaciones, no te vayas a creer. El tío está puesto, está puesto. No, hombre, ahora va a venir y va a hablar con él. Bueno, pues muchas gracias a ambos por estar aquí. Julio, si tú quieres decir algo más, sí, claro. Un inciso, que... a ver, Enrique López vino conmigo en el barco también y él nadó casi prácticamente igual que yo. Gran deportista también. Sí, sí, que se me olvidaba. La bicicleta con la carrera a pie, natación, el tío es un máquina. Es un máquina, verdad. Saludo anda para Enrique desde aquí. Sí, sí. Y para el niño, que le disfrutó más que el padre. Para el niño también. Sí, claro. También. Para Enriquito. Enriquito, que también le gusta mucho la natación, por cierto. Que un saludo a él y que se portó muy bien conmigo también y nada, que hizo, vamos, bastante. Vamos, nadó prácticamente casi lo mismo que yo. Lo hizo con aletas, pero tiene su mérito, nada, esa distancia. Julio, pues muchas gracias, enhorabuena por la prueba conseguida, enhorabuena y felicidades por también haber aportado en este caso a esta asociación de forma altruista tuya, ese dinero que has podido recaudar de publicidad, de personas que han ido aportando cada uno lo que ha ido pudiendo. Y felicidades también por tu reto personal de estar 11 aguas metido en el agua, que contra viento y mareas estabas luchando en esos momentos difíciles, que te has venido abajo seguro en algún momento y que has decidido abandonar, has seguido hasta que ya no has podido más por el tema de que se te echaba la noche encima. En fin, que has demostrado ser un auténtico campeón en todos los sentidos. Así que felicidades, te voy a dar la mano, Julio. Y aquí tienes tu casa para lo que necesites. Los próximos retos estaremos muy pendientes. Esa travesía Picoco sí de verano la harás, ¿no? Sí, esa llevo haciéndola incluso desde antes que no daban trofeo. Es un paseíto para ti, ¿no? No te creas que es un paseíto. Es un paseíto en distancia. Pero ahí va todo el mundo a toda pastilla y yo la velocidad tampoco la llevo muy. Yo soy de distancia. Esto es competición pura y dura de velocidad. Está esa travesía y ahora es una, creo que es el 20 de julio. Hay una Chazal Medina también, que aunque es un poco más joven que la travesía de Picoco Regla, está muy bien, vamos, se está consolidando igual que la otra, vamos, al igual que la otra. Y nada, muchas gracias a vosotros también por ayudarnos, porque nos ayudáis tanto a ellos como a mí. Y nada, a ver si alguna vez puedo yo embarcarme y verlo desde arriba y grabarlo por lo menos desde arriba. A ver si lo hacemos con más tiempo y buscamos un barco más acorde con... Sí. Habrá que llevar comida y bebida en ese barco porque tú te alimentas con poca cosa, pero lo que vamos a estar 11 horas... Tú te apuntas, ¿no? Curro conmigo. Yo me apunto, yo soy Quisco. ¿Quisco te apunta? Sí. Te apunta también. Pero ahí arriba, ¿eh? Abajo nadando no, arriba en el barco. El barco que llevamos, porque es que no teníamos otro y ya lo he dicho antes, súper agradecido al Club de Vela, era un barco más bien pequeñito. Entonces, el cámara que llevábamos, que os iba a hacer de las imágenes, sí, pues que dice, mira, no sigo grabando porque... Porque es que no se ve nada, el movimiento, claro, de las olas es un poco... Es complicado eso. Barco un poco inestable.
Bueno, pues vamos a ir pidiendo un barco ya aquí para el año que viene, por sí. si se vuelve a hacer la prueba. Kiko, despide tú. Curro, muchas gracias. Julio, lo mismo. Y gracias a la gente de los corrales. Mándale tú un saludo a la gente de Adi. De Adi, muy bien. ¿Quién? Rafaelito. ¿Rafaelito está enfadado? Ah, me lo tiene fatal con las damas, que dije que no me jepa con las damas. Claro, quiere a todas las damas y a las perlas para él y ha dejado a los demás sin nada. Eso no puede ser. Ojula que se va a liar, ojula que se va a liar. Bueno, pues amigos, muchas gracias. Que nos vamos desde aquí, desde Los Corrales, este lugar tan mágico, el que nos ha abierto sus puertas. Agradecidos de nuevo. Y quién sabe si a lo largo del verano volveremos por aquí más de una vez, porque este rinconcito nos encanta. Además huele aquí también esa cocina y estas vistas al mar que tenemos tan preciosas. Así que con ello les dejamos. Y hoy ha finalizado el curso de vela escolar que ha puesto en marcha la Delegación de Educación y la Delegación de Deportes con la colaboración del Club de Vela de Chipiona. Se trata de una actividad dirigida a los más pequeños con el objetivo de que conozcan los deportes que se pueden realizar en el mar. Esta actividad va a continuar tras el verano, pero de momento conocemos cómo lo han pasado y qué han aprendido los primeros alumnos y alumnas que han realizado esta actividad.
Pues en la Escuela Municipal de Vela nos encontramos hoy con el comodoro de la Escuela Municipal, con Luis Carlos, y él nos va a comentar en qué consisten estas actividades extraescolares, escolares, para dar a conocer lo que es esta escuela. Bueno, buenas. Mira, esto llevamos ya muchísimos años ya intentando que volviera otra vez la vela escolar, porque la vela escolar en un pueblo como este, que rodeado de mar y de... Es imposible que ningún niño... Todos los niños tienen que tener la posibilidad de que puedan navegar y de aprender a navegar. Entonces, pues ya por fin se ha podido conseguir y gracias al Ayuntamiento, a la Agencia Pública de Puerto Andalucía, que han hecho mucho para que podamos hacer esta actividad. Y entonces, pues aquí lo que trata esta actividad es de que vienen los niños, por ahora mismo todos solo han venido de los quintos de todos los colegios de Chipiona, y se da un poquito de teoría, se les enseña a hacer unos nudos marineros y se tiran, nos llevamos luego una hora y media en el agua, y todos los niños llevando cada uno un ratito el timón y eso, para aprender un poco a lo que es las nociones básicas de la vela y a aprender algo, a navegar. Y todo eso con la idea de que luego todos los niños se puedan apuntar a la escuela cuando quieran, durante todo el verano, durante todo el invierno, para poder seguir practicando este deporte y poder luego ir a competiciones, regatas, etcétera. Y esperamos luego para los meses de septiembre, octubre, traer los terceros y los cuartos de todos los colegios. ¿Cómo afrontan ellos una actividad como esta, en el mar, al aire libre? ¿Cómo es para ellos la primera toma de contacto? Hombre, a ellos les encanta porque no están acostumbrados a esta actividad. Están acostumbrados siempre a hacer las actividades que hacen siempre, todos los años. Entonces, esto es una cosa nueva que a los niños les encanta. Es más, y quieren volver y están mojándose y están... Entonces, les gusta mucho. El rato ese de salir un rato en el agua les encanta. ¿Qué es lo que más les llama la atención de sus primeros contactos? Hombre, lo primero simplemente nada más que montarse en el barco. Es decir, nada más que ya saben que no están en un medio sólido, nada más que montarse en el barco y el barco empieza a moverse, ya ahí ya empiezan a sentir algunos miedos y otros que les encanta, que quieren que se muevan más todavía. Y esa es la primera sensación que tienen. Luego, por supuesto, nada más que salen un poquito al agua y empiezan a acostumbrarse, ya empiezan a tirarse agua uno a otro, a bañarse, entonces ya no hay que los pare. Ya pierden el miedo totalmente, digamos. Sí. Y para todos aquellos que quieran pues proseguir esta actividad, ¿dónde deben informarse? ¿Cuáles son pues los servicios que vosotros ofrecéis para los niños? Sí, pues ahora ya empezando la temporada de verano, ya estamos los meses de julio y agosto, por la mañana y por la tarde, ¿vale? De 11 a 2 y de 4 y media a 7 y media por la tarde. Y las actividades que ofertamos son barco escuela, curso de barco escuela, de Optimi, que son barcos que va solamente un niño ya en un barco, windsurf, kitesurf, curso de crucero. Entonces ahí tenemos una buena variedad y los cursos son semanales. Entonces los niños que quieran venir, o los que hayan practicado ya este deporte o no lo hayan practicado todavía y quieran aprender, pueden venir perfectamente en verano a hacer los cursos semanales y aprender a hacer este deporte. Entonces en contacto en la delegación de deporte o aquí en la misma Escuela Municipal de Vela. Es un primer contacto, digamos, que para poner a los niños, como has dicho antes, en un medio tan nuestro como el mar. ¿Y cómo ves tú esta iniciativa de primer contacto, de dar a conocer a los niños de las escuelas? Hombre, pues yo lo veo magnífico, porque ya te digo que además que nosotros llevamos los monitores de aquí, llevamos ya 7 años esperando la vela escolar. Entonces a nosotros nos ha sido como un regalo. Ya no tanto a los niños como para nosotros mismos, porque estábamos deseando de realizar esta actividad, y entonces ya por fin se ha cumplido, y a ver si seguimos unos cuantos más de años haciéndolo, que vengan por lo menos casi todas las clases de los colegios. Pues Luis Carlos, yo creo que lo importante ahora es comentar con ellos o preguntarles qué les ha parecido esta nueva experiencia, y nada, muchas gracias por todo y aquí os esperamos. A vosotros. Pues estamos aquí con... ¿Quién eres tú? Carlos Aparicio. ¿Y tú? Jesús Sánchez. Vale, ¿de qué colegio habéis venido? En La Pachar. ¿Y de qué curso? Quinto B. Vale, ¿es la primera vez que venís a una experiencia como esta, de montaros en un barco y demás? Yo he venido más veces con niños saharaui en verano. ¿Y qué te parece? Estupendo, muy guay. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te ha gustado el día de hoy? Podernos, a la vez de montarnos en un barco, mojarnos y disfrutar. ¿Y te gustaría seguir esta experiencia y aprender y saber cómo manejar un barco? Me gustaría. ¿Te lo vas a decir a tus padres?
Ahí estamos. Sí, pero mantendré otro oficio. Ahí va, pues vamos a ver. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Cómo te ha ido a ti el día? Muy bien, me ha parecido muy chuli. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Poder montar en un barco y nos han dejado mojarnos entero. ¿Y nos ha dado miedo? No. ¿No? O sea, que es una experiencia bonita. Nos dijeron que no nos podíamos bañar porque dice que por aquí hay algunos tiburones. ¿Y qué? ¿Habéis visto alguna aleta de tiburón? No. O sea, que lo habéis pasado muy bien con los compañeros. Sí. ¿Vais a hablar mañana todo el día en el cole de la experiencia de hoy? Sí. Pues nada, decidme entonces, ¿con qué os quedáis del día de hoy? ¿Así? Súper guay. Con la experiencia de haber vivido esto. Pues muchas gracias y nada, y ya sabéis dónde está la Escuela Municipal de Vela. Vale. Y el próximo domingo se celebra la noche de San Juan. Como siempre, será en la playa del muelle. Allí se podrá quemar todo lo malo y comenzar una nueva etapa. Con motivo de la celebración de este día, la delegada de fiestas, Davinia Valdés, nos invita y nos cuenta qué actividades se van a realizar para celebrar esta fiesta. Nos hemos venido aquí al punto donde se va a celebrar esa tradicional noche de San Juan en nuestra localidad. Aquí detrás, a mis espaldas, en este punto que va desde la caseta de información hasta lo que es el bar Casa Augusto, que tengo aquí a mis espaldas, se va a celebrar en este contorno, aquí en el muelle, la playa del muelle, pues se va a celebrar, como decimos, la noche de San Juan, y estamos con la concejala de fiestas, Davinia Valdés, que nos va a explicar un poquito, bueno, pues en qué va a consistir esa noche, porque al margen de esa hoguera, esa tradicional hoguera de las 12 de la noche, también va a haber una izada de banderas. Davinia, muy buena. Muy buena. Cuéntanos. Pues mira, este año vamos a hacer como hicimos el año pasado. Veamos que la noche de San Juan se quedaba un poquito corta, escueta, solamente con prenderle fuego a Juanillo. Entonces Javier, delegado de playas y turismo, y yo estuvimos bien barajando la posibilidad de hacer un acto un poquito más largo, aprovechando que se hiciera la izada de bandera, la inauguración de la temporada de playas en la playa, coincidiendo con la noche de San Juan. Y bueno, viendo que el resultado quedó bastante bonito, al margen de que ya la inauguración oficial de las playas se han hecho el viernes pasado en el Monumento de la Luz, pensamos que era una oportunidad también muy bonita para hacer una izada de las banderas, y más este año que la playa del muelle, bueno, pues cuenta con una bandera más. El año pasado teníamos la suerte de tener la bandera azul de los mares limpios de Europa y la Q de calidad, y este año además se le suma una bandera que es de playas cardioprotegidas. Entonces, bueno, pues como novedad pensamos que también era una oportunidad bonita de conjugar los dos actos en uno y hacer un poquito más extensa la noche de San Juan. Bueno, ya que hablamos de playas cardioprotegidas, podemos explicar un poquito qué es eso para aquellas personas que no lo sepan muy bien, Davinia. Hombre, a mí me coge un poquito más de... Y eso es más, toca a Javier Díaz, que es su responsable, en este caso, el concejal de playa. Pero bueno, se supone que también, bueno, pues en este caso sabemos que, hablando del corazón, pues aquí hay todo tipo de servicios para cualquier acontecimiento, que esperemos que no ocurra, pero servicios médicos suficientes como para atender a aquellas personas que puedan tener algún problema. Sí, mira, en las playas pues normalmente se encuentran, aparte de los voluntarios de Protección Civil, se encuentran DUE, que son las personas que se encargan de atender una primera herida que tenga cualquier persona, un primer incidente, y bueno, igual que en deportes estaban consiguiendo desfibriladores, se pensó que también era una oportunidad de buscar la manera de tener desfibriladores en las playas, por si alguna persona tuviera algún problema, que pudieran actuar los voluntarios de Protección Civil con más tranquilidad. Aparte, en las ambulancias y demás, pues si tienen esta herramienta, era muy importante. Entonces, bueno, estuvieron viendo los requisitos que te pide para hacer una playa cardioprotegida, y tenemos la suerte de que Chipiona es la primera en Andalucía que tiene esa consideración. Entonces, bueno, cada X metro de distancia tiene la obligación de tener un desfibrilador cerca, y de esta manera, si alguien tuviera algún incidente relacionado con un problema del corazón, pues los voluntarios de Protección Civil o cualquier otra persona, como son semiautomáticos, podrían atenderlo, y de alguna manera pues está la playa muchísimo más protegida si pasara algún tipo de este tipo de incidente. Algo importantísimo y novedoso, y muy, 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 siempre que miramos a la salud, muy interesante para el ciudadano. Bueno, la noche de San Juan, una vez que pase esa izada de banderas, una vez que se vaya a quemar el Juanillo, ¿la fiesta sigue aquí? ¿Cómo va esto? Bueno, hay que decir antes que nada que se cuenta con la colaboración un año más de la Peña Peñita, ¿verdad? Hombre, por supuesto. La verdad es que ellos le ponen pues una chispa más
a la noche de San Juan. Ellos siempre están dispuestos a colaborar con la delegación de fiestas en todo, y hay muchas personas que se creen que las agrupaciones de carnaval solamente tienen que actuar en carnaval, y sin embargo hay asociaciones, agrupaciones o peñas que sin embargo durante todo el año pues van colaborando con distintas fiestas, ediciones. Por ejemplo, tenemos el caso de la Peña Cruz del Mar, que lo vemos muchas veces pues en el Rocío, lo vemos en el Pinar, pues en este caso la Peña Peñita lleva muchos años colaborando con la delegación de fiestas en la noche de San Juan. Ellos se encargan un poco de recoger todos los papeles que las personas quieren echar en la hoguera, porque la hoguera se limita con unas vallas para que la gente tenga acceso y evitar los peligros. Se encargan de eso, además, bueno, de los pequeños cohetes que pone el ayuntamiento. También compran tracas y demás para hacer un poco más divertida la noche. Y bueno, también contamos con la colaboración de algunas damas que no están trabajando, porque muchas están trabajando, para que nos ayuden también a recoger los deseos, y están un poquito cerca de la hoguera. El Juanillo es una alegoría. El año pasado quemamos un tiburón que hacía referencia, bueno, a las participaciones preferentes y a todos los que tenemos con los bancos. Este año, sin embargo, representa a una persona que se lleva el dinero a Suiza. O sea, este año lo que nos deseamos y queremos que se extinga son las personas que nos estafan y que se llevan los dineros a otro sitio y que nos engañan. Y claro, todo lo malo es lo que el Ayuntamiento de Chipiona desea quemar para que solamente esté lo bueno. Pues es una cita importante la que tenemos aquí, aquellos que amamos sobre todo la entrada del verano, porque coincidiendo con este día primero de verano en el que estamos viviendo, en este 21 de junio, con una temperatura estupenda, las indicaciones todas hacen presagiar que el domingo, día noche, en este caso de San Juan, día de San Juan es el lunes, el domingo por la noche, en esa noche de San Juan, va a haber una temperatura excelente. Y bueno, quien quiera venirse en bañador, pues también podrá aprovechar incluso el agua del mar, que está estupenda, porque me parece que a esa hora va a ser también unos grados todavía como interesantes para bañarse. Eso sí, siempre dentro de los cortes de digestión, que hay que respetar esos horarios, que vamos a incidir en ello a lo largo de todo el verano. Hay que respetar de no entrar con una temperatura muy alta del cuerpo en el agua. Hay que respetar, como decimos, para ese tema de evitar los cortes de digestión, también lo que son las comidas, los dos horas de reposo, en fin, todas estas cosas que ustedes ya saben, que nosotros iremos recordando a lo largo del verano, y que evidentemente pues ya estamos en marcha con ello, y desde que empecemos la azotea, que va a ser muy prontito, ya la semana que viene, pues se lo iremos recordando a todos ustedes. La semana que viene no, la siguiente, a partir del 1 de julio. Una Lavinia, cosa me acaba de ver tintero, que ayer estuve hablando con uno de los miembros de la Peña Peñita. Este año, además, como novedad, Sí. Hay por lo visto dos muchachos que tienen interés de vender, no sé si han visto, han traído de Tailandia una especie de lamparitas que tú le pones fuego, que vuela, que queda bastante vistoso por la noche, y parte del dinero que cojan, bueno, pues evidentemente lo van a destinar a una ONG. Y bueno, tenía también la intención de que la gente de Chipiona pues lo sepa, que van hasta aquí con una mesita, que van a vender estas lamparitas, que la verdad que va a quedar muy vistoso, y como novedad pues yo creo que va a ser también un atractivo más que va a tener la noche de San Juan este año. Pues mira, algo novedoso, bonito y a la vez también solidario. Así que también pueden ustedes hacer esa compra por aquí. De estos dos amigos, supongo que serán Mele y Nacho, los que nos visitaron hace pocas semanas aquí en nuestro programa de La Placita. Estos dos chipioneros, bueno, chipionero uno de ellos, el otro es de Conil, gaditanos en definitiva, que han estado recorriendo toda Tailandia y, bueno, que han traído una experiencia muy bonita que ya contaron en nuestro programa de la Asociación de Mujeres Progresistas La Palmecha. Pues, Davinia, muchas gracias. A disfrutar de esa noche, y ya, esto sí que es el inicio oficial del verano en Chipiona. Sí, a ver si iniciamos con un buen pie. Las playas están este año muy tranquilas, esperemos que no haya incidentes, que haya mucha calor, porque si hay mucha calor nos beneficia. Y nada, que disfrute todo el mundo del verano, de hacer en el deporte, en las playas, en las fiestas, en todo, que Chipiona tiene muchas cosas, aunque no lo parezca, y que la gente debe disfrutar de ello. Pues nada, la vida es así de dura. Unos ahora descansan, otros trabajamos más en verano. En este caso, la delegación de fiestas que preside Davinia, y ella misma pues ahora es la que precisamente tiene más trabajo. Llegarán también otros meses más tranquilos para poder estar un poquito más relajado. Que no, en este caso no sé, Davinia, cuál es el mes tranquilo para la delegación de fiestas, quizás octubre, ¿no? Yo digo que la delegación de fiestas es la delegación que nunca duerme. La gente se ríe, pero es que es verdad, es que es todo el año. Y muchas veces la gente dice, no, esta temporada es tranquila, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando llega el mes de octubre o noviembre no hay fiestas gordas, pero sin embargo está preparando al mismo tiempo la Navidad y el Carnaval, o sea que Carnaval se comienza a preparar desde el mes de octubre. Entonces, bueno, es que nunca para, porque cuando ya te das cuenta, antes de terminar una fiesta ya está empezando, no, otras dos, las otras dos que siguen. Entonces, bueno,
Pero y al margen el tema de los colegios, que también empiezan en septiembre, en fin, como delegada de educación que es también, el tema de la Virgen de Regla, en fin. Bueno, algún huequecito se encontrará por ahí. Sí, aprovechamos de vez en cuando tres días sueltos que me quedan para descansar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias, Sabina. De nada. Vamos a quedarnos con estas imágenes que tengo a mis espaldas, de esa playa tan tranquila. Qué maravilla estar aquí a esta hora de la mañana, con la playa tan tranquilita, vacía para el que quiera venir. Allí vemos a un señor que está llegando el primero, y tiene toda la playa para él. ¿Quién pudiera decir esto? Esto el domingo a mediodía aquí no tiene nada que ver con la imagen que le estamos poniendo ahora, ni por supuesto el fin de semana del sábado. También los centros escolares que aprovechan, los tenemos por allí, aprovechan para dar un paseito por este lugar tan magnífico y donde se respira tan bien. Con estas imágenes les dejamos. Y finalizamos hoy, como no podía ser de otra manera, precisamente con imágenes de la noche de San Juan del pasado año. Con estas imágenes que se volverán a vivir muy pronto el próximo domingo, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Que pasen buen fin de semana. Adiós. Respiración y tu corazón.